Buenos días a todos. Bueno, el otro día en un tuit de Yolanda Díaz, donde hablaba del espacio este nuevo que va a crear de Sumar y tal, decía que iba a escuchar a todos los ciudadanos que pudiera y tal. Entonces yo le hice una pregunta, que la pregunta venía más o menos a decir que cómo es que en un país con 90.000 personas con carné de camión en las listas del paro, se permitía y se fomentaba el traer extranjeros para cubrir esos puestos. Bueno, se me tachó de todo, de racista, xenófobo y no sé cuántas subnormalidades más. Bueno, a ver si lo entendemos. En primer lugar, es un poco difícil ser racista y xenófobo cuando mi propia mujer es extranjera. Eso lo primero, pero bueno. Que incluso hay casos donde se da este tipo de cosas, pero bueno. Vamos a explicarlo bien. Vamos a ver. Si una persona que viene del otro lado del mundo, sin tener contactos aquí, sin conocer las carreteras de aquí y sin conocer la tecnología de los camiones de aquí, me saca el trabajo, ole su polla. Así de claro, ole su polla. ¿Vale? Y tiene todo mi apoyo y todo mi aplauso y todo mi reconocimiento. Eso sí, que me lo saque cobrando lo que marca la ley. No digo que cobre más o menos que yo, no, no. Que cobre lo que marca la ley, todo lo que marca la ley. ¿Cuál es el problema? Que esto ya se lleva haciendo muchos años, ¿vale? Muchos años. Lo de subvencionar a determinados colectivos, como pasa ahora en Murcia con Cáritas y los indigentes, o lo de traer extranjeros, pagarles el carné y ponerlos a trabajar aquí, ya lleva pasando muchos años en este sector. Porque la patronal sigue empeñada en que le faltan 15.000 conductores, cuando lo que la patronal quiere son 15.000 esclavos. Vuelvo a repetir, el problema no es la gente que se mete en el sector buscándose la vida y se aprovecha de estos cursos o de estas o de estos conciertos económicos, ¿vale? El problema no son ellos. El problema son las empresas que los contratan en régimen de explotación. Es decir, pagándoles muchísimo menos de lo que marca el convenio, metiéndolos en pisos pateras hacinados, llegando incluso a quitarles los pasaportes para que no se puedan marchar ni protestar, como hay casos, y no uno ni dos, hay muchos casos, cobrándoles por dormir en las cabinas, o incluso ya directamente haciéndole unos contratos con unas cláusulas que en el momento que ellos dejen la empresa tienen que indemnizar a la empresa, en muchos casos con el doble del dinero que la empresa puso por ellos. A ver si lo entendemos de una vez. Yo lo que pongo en el tuit es que la ministra, como ministra de Trabajo, investigue si esas empresas tratan a la gente como tienen que tratarla. ¿Vale? No es un problema. De que no, es que como ellos lo hacen más barato que tú, a mí no me importa que lo haga más barato que yo, siempre y cuando lo hagan dentro de la ley. ¿Vale? Por supuesto que alguien que entra en el sector va a cobrar menos que yo, por supuesto, porque yo tengo una antigüedad y esa antigüedad hay que pagarla. ¿Vale? Pero una cosa es eso y otra cosa, estamos hablando de gente a la que no se le pagan dietas, a la que no se le pagan horas, que se les trae en condiciones, repito, de semiesclavitud, y lo que se está haciendo en muchos casos son situaciones parecidas a la que pasa con las mujeres en la trata de blancas. Vuelvo a repetir, se les llega a quitar hasta el pasaporte. ¿Vale? Pues ese es el problema que hay. ¿Vale? En este sector no faltan conductores. ¿Vale? Lo que sobran son empresarios esclavistas. Y había otra gente que me decía, no, es que tú solo te quejas cuando hablan de tu sector. No, no es que yo solo me queje cuando hablan de mi sector. Yo tengo muy claro que cuando un empresario español contrata a un extranjero, no es para pagarle según la ley. En el 99,9% de los casos. ¿Qué pasa? Que yo hablo de lo que conozco y lo que conozco es mi sector. Supongo que en la hostelería pasará igual y con las camareras de los pisos pasará igual y en otros sectores pasará igual. Pero como no lo sé a ciencia cierta, donde sí lo sé a ciencia cierta es en mi sector. Entonces por eso hablo de él. ¿Vale? Para que quede aclarado el tema. Repito, el problema no es esa gente, ni son los indigentes que le paga Cáritas el carné en Murcia, ni son los extranjeros que traen gracias al acuerdo que ha firmado el señor Escrivá con los empresarios,
ni son los militares que han firmado ese acuerdo también con Margarita Robles para, al acabar el servicio militar, meterse en el sector. A ver si lo entendemos.